Finalmente, Samsung acaba de lanzar la nueva versión de su capa de personalización One UI 6 y con ella pues promete muchas mejoras en todos los apartados. Esto gracias tanto a la propia Samsung como también a Android 14. Y es que la compañía surcoreana ya ha empezado a actualizar sus móviles a Android 14 con One UI 6. Pero te tengo malas noticias si tienes un Galaxy S20 o un Galaxy Note 20, porque no se van a actualizar a Android 14. Así que no voy a enredarme mucho y te voy a mostrar cuáles son los dispositivos directamente que no van a recibir esta actualización. Aquí te tengo pues una lista que comienza con el Galaxy S20, el Galaxy S20 Plus, el Galaxy S20 Ultra, el Galaxy Note 20, el Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G y el Galaxy Z Flip LTE. Sé que hay muchos otros dispositivos que no van a recibir esta actualización, pero que son dispositivos de gama media y gama baja. En este caso me centro en los dispositivos de gama alta. Estos dispositivos, si bien tienen la capacidad para recibir esta actualización y para soportarla y que su funcionamiento pues mejore muchísimo, no sabemos el por qué Samsung ha dejado de lado estos dispositivos que no son tan viejos y que tienen pues buena potencia y que pueden recibir esta gran actualización. Pero esto, por el momento, lo ha dicho Samsung, son los dispositivos de gama alta que no van a recibir la actualización a One UI 6 y Android 14. Así que sin más que decirte, será hasta la próxima.